Hello, everybody. How are you today? Hello, teacher. Hi, Elizabeth. How are you? I'm fine, and you? I'm good. Thank you for asking. What about the rest? How are you guys today? Hi, teacher. Hi, how are you? I'm good as well. Thank you, Sarai. Hi, teacher. Hi, Luis. How are you? Tired. Tired? I'm sorry. Yeah, I can't imagine. Do you work today? Do you study? I study. Oh, yeah. It's tiring, I know. I started the university this day. The class. Yeah. Yes, I know. It's very tiring studying. Even if people don't believe it, but I know, I understand you. It's tiring. But thank you for being here. Thank you for being here. Yes. All right, guys. So today is Monday, March 8th, right? We are starting our second week for this course. Estamos comenzando nuestra segunda semana de este curso. Just a friendly reminder, is lo voy a tener aburrido toda esta semana con esto, pero recuerden de que para los que todavía no han avanzado hasta el examen de medio curso, esta semana, el viernes, tiene que estar completado. Se encuentra en la sección 3, right? Dice midterm test, all right? Examen de medio curso. Ese tiene que estar finalizado para el viernes. Y luego se van a quedar más tranquilos porque el examen final es más o menos dentro de 3 semanas, right? Porque estamos apenas comenzando la segunda, ¿sí? De igual manera, si tienen alguna duda o consulta, me la pueden hacer llegar y yo con gusto les puedo ayudar. So, before we start, guys, do you have any questions? Antes de que comencemos, ¿tienen alguna pregunta? Ya sea de la plataforma o de la clase del jueves, del viernes le iba a decir, I'm sorry. Del jueves pasado. No. No? Okay, then. Bueno, en ese caso, entonces, vamos a ir de la plataforma. ¿No hay ninguna pregunta? No, bien. Not yet. Okay, then. Just give me a moment. Okay. Así que, bueno, entonces en ese caso vamos a continuar. Thursday, we went over simple past in general, right? El jueves pasado, vimos el pasado simple en general. Now, today, we will cover simple past, but with the verb to be, right? Let's write it down. Hoy vamos a ver el pasado simple con el verbo to be, ¿sí? So, what happens with the verb to be? ¿Alguien ya, no sé si ha visto este contenido? Solo permítanme un momento. I don't remember. It's okay, don't worry. No se preocupe. Vamos a... Okay, then. Bueno. Entonces, no se preocupen si no se acuerden. Ahorita lo vamos a ver. All right. So, simple past... When... Exactly. Thank you. ¿Quién fue? ¿Quién fue? I don't know who it was. ¿Quién dice yo? Elizabeth. Ah, Elizabeth, no la vi. Es que está hasta abajo en la tablita esta. No, no, yes. Sí.
Bueno, pero gracias, Elizabeth. Exactamente eso es, right? Was and were. Ahora, the verb to be, vamos a poner un repasito chiquitito, right? Verb to be is used when we talk about being something or someone, right? And, right, como en español, es usado cuando queremos decir que son o somos algo o alguien. Pero también, lo que no agrega arriba es cuando estamos haciendo cualquier acción. Como en el español es el verbo ser o estar, right? In English, we use just one for both things. En inglés, solamente utilizamos el mismo verbo para ambas cosas. Me refiero a ser o estar, right? So with the verb to be, vamos a poner the pronouns here para poder hacer el repasito. So we have I, you, he, she, it's, we. And they. Hay otro you aquí abajo, pero en realidad este you se puede utilizar para singular y plural, right? No habría necesidad de ponerlo de nuevo. Now, verb ponerlo aquí. In present. El verbo to be en el presente, todos tienen. Digamos que uno diferente. Right? Am, are, is, are, and are. Right? En el presente todos tienen uno diferente. Right? Vamos. Para el pasado es mucho más sencillo porque ya no se dividen en tres, sino que solamente en dos. So to be in past. Bueno, simple past, porque para el participio es otro. Right? El participio no lo vamos a ver todavía. Okay? And for the past is only was. Where was and where. Vamos a hacerlo así. Okay. Sara no puede escuchar. Sí, gracias, Ana. Right. So, in that case, let's continue. Here for am, it is was. For are, is where, right? Y si lo quieren hacer todo juntito, right? Was and where, right? Igual acá. Right. So for simple past, it's a little bit more simple, right? Because you just need to remind yourself or of two verbs. Now, when do we use the verb to be? We already mentioned it that when we want to talk about being something or someone or staying somewhere in any place. Right, so if you were to use an example, let's see. For example, I am a student. Like,
Luis mentioned, right? Right now, he's a student. But in the future, he will say, I was a student. Right? This is for present. In the past. Exactly. Open a present. And past, right? Present and past. Cool. So, and then, for this is for being. Este es un ejemplo cuando queremos decir que somos algo o alguien. Pero también, ya cubrimos la parte del ser en español. Vamos a cumplir la parte del estar, right? Cuando decimos estar, por ejemplo, es cuando le queremos mencionar a alguien cómo estamos. Pero cuando hablamos de eso, la gente solamente piensa en lugares físicos, right? Y está correcto, right? Vamos a poner aquí todo lo que podría abarcar el estar. Lugares, sentimientos, ¿qué más? ¿Cómo más estamos? Lugares, sentimientos. Piensen, piensen en español. Exactly. Ajá. Hagamos una lista de todas las cosas con las que utilizamos el verbo to be, no solamente de estar. Si decimos ser o estar, places, feelings, professions, what else? Quiero ver. Activities. Activities. Thank you. En inglés también. Oops. Places, feelings, professions. Y no solo profesiones, también ¿cómo se le dice? Oficios, right? Profesiones u oficios. Sí. Quedémonos solo con él. O no sé si tienen alguna otra idea. Porque si no, solo con estos podemos sacar un montón de ejemplos, right? Sí, quedémonos mejor solo con estos, right? Ya van a ver que podemos hacer un montón de ejemplos solo con esas cuatro cositas. So, for example, if we're talking about places, ¿en qué lugar están ustedes ahorita? House. That's correct. I am, exactly, I am at home. Oh, in my house. Yes. My house. Yeah, that's okay. ¿Cómo pasaría eso? ¿Ha pasado? Valga la redundancia, I'm sorry. I will just say I this. I was in my house. Ahí está. I was in my house. Perfect, right? And with this, we just cover places, right? Pongamos un ejemplo of feelings. ¿Cómo se sienten en este momento? Do you feel happy? Do you feel sad? Do you feel, I don't know, tired? All right. I am. Ocupemos otro pronombre. Angry. Oh, you. He. No, angry, but it's another option. It was tired, angry. No, hombre, pongamos uno positivo. Happy. All right. Yes. Vamos a poner ahí también. Ah, pues. Ahí, miren, de un solo se los puse en el pasado. Ya le di la respuesta. Ah, pues lo voy a escribir. He is tired, angry, happy, right? How will it be in past? He was tired, angry, happy, right? Awesome. And this is for feelings, right? Déjenme mover esto un poquito para arriba. Me quepa lo demás. Dígame, Elizabeth. El to be también se ocupa cuando uno es para la edad. Entonces también en el pasado se ocuparía así. Sí, lo podemos agregar también acá. Sí, es que en realidad el verbo to be es un verbo de mil y un usos. Right? So
Es bien amplio, exactamente. So we can use it for pretty much everything we want, right? Casi que para cualquier cosa podemos ocupar el verbo to be, right? Vamos a ponerlo así para diferenciarlo. ¡Qué rico! Let's go with professions. Vamos con profesiones. So, can you give me one example of any profession you want? Doctor. Awesome. Vamos a poner you. You are a doctor, lawyer, etc. Right? ¿Cómo sería en pasado? You were. Perfect. You were a doctor, lawyer. Digamos que ya no son porque se jubilaron, right? Yeah. So, professions. Right? Profesiones. Chivo. Let's go with another color here. Pongamos un ejemplo con actividades. ¿Cuáles son una de sus actividades favoritas, guys? Puede ser cualquier cosa. Listening. ¿El cuál? Escuchar. Sí, es... Ah, ok. Podemos... Listening. She... Eating. Adiós. Sí es, pero ahí ya nos estaríamos pasando al presente continuo y al pasado continuo. Right? Vamos a ponerle solo... Read. Sí, mejor. She is... Do exercise? Yeah, she is exercising. Pero igual, siempre sería... La diferencia del pasado continuo, guys, es de que a diferencia del presente simple, es que el presente simple solo mencionamos la actividad. El pasado continuo, explicamos esa actividad, que esa actividad se estaba ejecutando. Right? Esa es la única diferencia. Uh-huh. So she is listening. Ajá, or cook. Puede ser cualquier verbo que ustedes quieran. Right? Cooking, playing, seeing, watching. Right? ¿Cómo quedaría entonces en pasado? Sería en pasado continuo. Perfect. Thank you. All right. So, no sé si podemos mutear un poquito, un ratito el micrófono, please, everybody. So, this is for activities. Right. Esta es para actividades. Vamos a ponerla de otro color. Y vamos al final con la edad. Por ejemplo, solo una vez cumplimos la edad que tenemos. Right? So, podemos decir, yes. You are, yeah, right? You are, que dígame una edad aleatoria, 30. 30, right? You are 30 years old, right? ¿Cómo sería en pasado entonces? You were. 30 you, years old. Ahí está. You were. You were 30 years old. Yes. Perfect. Yes. Sí, es que solo una vez, ¿verdad? Lástima. Lástima. Bueno, hay gente que miente con la edad. Siempre están cumpliendo la misma edad. Para siempre. Mi papá. Really? Él tiene 40 años desde hace 10 años, creo. So, yeah. All right. Elizabeth, dígame. A ver si entendí, del presente continuo al pasado, entonces tendríamos que especificar qué acción es la que estamos haciendo. Por ejemplo, el de cooking, tendríamos que especificar qué estábamos cocinando para que tuviese sentido, o por lo menos así te entendí. No, o sea, sí, no necesariamente, exactly. What happens with the difference between simple past and past continuous
is that you are just, let's say, explaining the action, not necessarily saying which action, but you are saying that at that moment that was happening, right? La única diferencia, digamos, entre el pasado simple y el pasado continuo es que usted está explicando la acción, que sucedió esa acción en determinado momento, pero que ya terminó, right? Porque no es lo mismo decir yo cociné a decir yo estaba cocinando. Ambas oraciones tienen sentido en español y en inglés. Claro está, usted le puede agregar un complemento de decir yo estaba cocinando frijoles, right? I was cooking beans. I was cooking what? Ajá. So you can explain it. Sí, puede agregar un complemento. Yes, but not necessarily, right? Puede agregar un complemento, pero no necesariamente. Ambas oraciones siempre tendrían sentido con y sin el complemento. Solo que la diferencia sería que no es lo mismo mencionar que explicar, right? Con el simple past, el pasado simple, solo mencionamos de que cociné, right? Y es un poquito de manera cortante, ajá. Pero el pasado continuo es, yo te estoy explicando de que en algún determinado momento yo estaba cocinando. Esa sería la diferencia. Aún en español así es. I cooked, right? Yo cociné. I was cooking. Yo estaba cocinando. Yeah. Okay. Mm-hmm. Dígame, Amílcar. You're welcome, Elizabeth. Okay. Puede ser también estaba cocinando y también estaba viendo televisión. Ah, sí, ahí usted puede agregar todas las actividades. Ajá, ahí así. She was cooking and watching TV too. Exactly, you can use both. Puedo utilizar ambas. Ajá. Yes. Mm-hmm. Any other question? Any other question, girls? No question. All right, then. Bueno, entonces en ese caso, antes de ponerles la, voy a poner la práctica por acá, aquí a un ladito. So the practice for today, vamos a ponerle así. All right, practice. Make sentences. Oops, ¿saben qué no hemos visto? ¿Cómo vamos a hacer la práctica si no hemos visto cómo hacer preguntas? Wait. Vamos a parar un momento. Bueno, con las oraciones, ¿todo bien hasta ahorita? For example, a person have question in the actions. For example, what were you cooking? Yes, perfect. That's a perfect example. So, questions. They are kind of easy. Well, actually, they are easy. You just, if you understand, let's say, the sentence, we just change positions of the verb, right? Porque si lo queremos hacer fórmula, digamos, for a sentence, la fórmula sería subject plus verb to be plus complement, si ustedes quisieran, right? Así como estaba acá, ¿sí? Tenemos subject, verb to be y complemento. Ahora, para la pregunta, solo intercambiamos posiciones. ¿Cuál sería entonces la fórmula? Si digo que intercambiamos posiciones, me refiero al sujeto y al verbo. Sería verb to be at the beginning plus subject plus complement. Y ahora, como tú mencionaste también, esta es un ejemplo de verb, de questions, but we can also use the WH questions. ¿Se recuerdan de las de las preguntas WH? Yes. What, where, perfect. When, what, how. Why, exactly, perfect. Vaya, Chio. La question mark. Exactly. Ay, gracias. Question mark. Thank you very much. So, another type of questions is WH questions, WH word, pongámosle, plus
verb to be plus subject plus complement plus question mark. Vamos a intercambiar de posiciones para que veamos cómo sería una pregunta y cómo sería una respuesta. Right? Agarremos lo de cocinar. Right? Puede ser una pregunta. Where are you cooking? O what were you cooking? Porque no es lo mismo, pero uy. No es lo mismo preguntar, ¿estabas cocinando? A preguntar, ¿qué estabas cocinando? Right? Porque imagínate, de repente sentimos un olor a quemado y bajamos corriendo a ver qué pasa en la cocina. ¿Estabas cocinando? Le preguntan. Sí, se me olvidó que había puesto una cosa al fuego, right? And people sometimes forget. So it's not the same. No es lo mismo preguntar, ¿estabas cocinando? A ¿qué estabas cocinando? Right? Y podemos responder de la manera que ustedes prefieren. Digamos que sí estaba cocinando. Yes, I was cooking. Right? Yes, I was cooking. O no, I was not cooking. Para negativo es bien fácil porque solo ponen el verbo to be, not, y el complemento o el verbo en ing, como ustedes gusten. Right? Y acuérdense, las preguntas no van en negativo. Alright, solo serían así. Hagamos una pregunta sin ing. Agarremos uno de estos ejemplos. Agarremos el del lugar. Place, my house. Vamos a ponerlo en color negrito para que se diferencien los dos. Where are you at in your house? Right? Where were you? Exactly. Where were you? Vamos a ponerle aquí. Si es la primera, vamos a ponerle aquí mejor. Y lo vamos a poner en azulito otra vez. Yes, I was in my house. Oh, no. I was not in my house. Si es con WH, no se responde sí o no, right? Solo le decimos, I was in my house. O en cualquier otro lado que estuviéramos. I was in my house. I was at the mall. I was in the park. Perfect, thank you. In the park, etc., right? Oops. So, si es WH, no se responde con sí o no, right? El sí o no solo lo van a responder si solo es verb to be, right? Es más, si quieren pongámoslo aquí, ven. La respuesta sería yes or no. Y aquí elabor. Uy, para que se distinga, vamos a ponerlo así. Elaboramos en la respuesta. ¿A qué me refiero con esto? Es que damos una explicación, right? Si se fijan, no es lo mismo decir yes, I was in my house, que decirle I was in my house, right? Porque te están, como esa persona no sabe dónde estaban, por eso te preguntaron where were you, right? ¿A dónde estabas? I was in my house. I was at the mall. I was in the park. Dime. Simple past. Can you give me the answer with contraction? Oh, definitely. So, vamos a poner aquí. Si es para la contracción, con el verbo to be, en pasado no hay. La única contracción, bueno, es negative form. Negative form, yes. Wasn't. So, exactly. Si es where, sería weren't. Si es was, wasn't. Wasn't. That's correct. Digamos que esa sería la única contracción.
Porque, ¿qué pasa? Si lo contraemos, puede dar, se puede dar a entender otra cosa. Por ejemplo, si ponemos she's, puede decir que se refiera al she's at home, que se refiera al presente simple, o she's whatever, right? La única contracción que existe del pasado sería para presente simple, no solamente para esta, right? Es el negativo. Sí, Jeremy. Yes, teacher, this is similar than when we use past progressive, right, or not? It's similar, right? Past progressive is pretty much the same, right? Because if you contract that form, puede dar a entender que es otro tiempo. So, por eso solamente se ocupa I was, she was, you were, they were, right? Mm-hmm. Okay. Any other question antes de que pasemos a la práctica? Okay, si no hay preguntas, entonces lo que haríamos, lo voy a copiar. Ya le tomé screenshots, ya se las voy a enviar a su WhatsApp. Y déjenme... Ok, entonces la práctica sería, hoy que ya sabemos cómo hacer preguntas, the practice is... No preguntaste con el cómo. ¿Perdón? Ah, pensé que tenía una pregunta. Make questions to your partners. Ahorita veo el chat, permíteme. Partners. Sí, Alvin, no hay problema. No se preocupe. Maneje con cuidado, no vaya texteando. Please. Pero sí, no se preocupe, puede solo escuchar. Alright. Make questions to your partners using the past tense of the verb to be. And answer them, of course, right? Practica. Hacer preguntas a sus compañeros. Usando de y responderles, right? Y ya tenemos varios ejemplos de cómo lo podemos hacer, right? Les acabo de enviar la práctica al chat y quiero ver, solo me quiero asegurar de tomar el screenshot a esta para enviárselas ahorita al WhatsApp. Okay, so I will stop sharing. So, antes de que lo separe, guys, remember, practice is important. Recuerden que la práctica es importante y siempre vamos a intentar salir por lo menos unos 5 minutos antes por si hay alguna pregunta. Pero antes de que lo separe, ¿hay alguna pregunta con la práctica o con el contenido? Teacher. Dígame. Yo he tenido problemas para conectarme y me saca de repente. Entonces, sí, estoy bastante perdida porque hasta ahorita he podido medio... conectar. Vaya, entonces si quiere, lo que vamos a hacer de que quédese acá, yo le voy a explicar de nuevo y para mientras que los demás se vayan a practicar.
Alright, cuando le caiga la invitación, ya saben, cuando le salga la invitación, no la acepte todavía, yo después la puedo agregar, ¿ok? Ok, okay. Sí. Thank you, teacher. You're welcome. Igual, si alguien más se quisiera quedar, no okay, hay problema. Ok, yo me quedo, teacher, también, porque entré tarde. No se preocupe, quédese, quédese. Gracias. Y después, yo después las uno a los grupos, ¿ok? Gracias. All right, entonces todos los demás, igual, si tienen alguna pregunta, yo puedo ir rapidito a responderles y luego regreso. All right, so let's go ahead and practice, guys. Por favor, acepten la invitación. Solo démosles un minutito que se unan. A ver. Bye. Supongo que las que se quedaron es porque tienen preguntas. Chivo. Ah, pues, voy a compartir la pantalla de nuevo. Thank you, teacher. You're welcome, no se preocupen. Thank you, teacher. Ya saben. Solo déjenme... Aquí está. Vaya. Lo que estamos viendo es... Bueno, el jueves, si se recuerdan, vimos el pasado simple en general. Con cualquier verbo, right? Have, play... Right, seen, etc. Right? Ahora estamos siendo un poquito más específicos. A lo que me refiero es que estamos siendo más específicos con el verbo to be. In Spanish, when we use the verb to be, cuando utilizamos el verbo to be, es que nos referimos cuando estamos hablando de algo o de alguien, ya sea de cómo están, cómo están, qué es lo que son, de diferentes formas. Podemos hablar de, como tenemos acá, right? El verbo to be es un verbo bien amplio que nos podemos referir a lugares, sentimientos, profesiones, actividades, edad, etc. Right? Así lo utilizamos en español. Y digamos que en inglés es un poquito más fácil porque no hay tantas formas del verbo como en español, que estamos ser, estar, estuvo, fui, seremos, right? En español es... bien complicadito porque tenemos un montón de formas del verbo. En inglés, entre más atrás vamos, se vuelve más fácil el verbo to be. Porque en presente simple solo hay tres, right? Que es am, are, and is. Pero para pasado solo existen dos. Que se utiliza was para I, he, she, it, y el were para todos los demás, y me refiero al you, we, and they, right? And we use some examples. Si estamos hablando del presente, por ejemplo, Luis estaba poniendo su ejemplo de que él es un estudiante universitario, right? En este momento, él es un estudiante. I am a student. Si nos ponemos en los zapatos de Luis, right? I am a student. Pero digamos, nosotros... hablando del colegio, right, o la escuela, el séptimo grado, por ponerles un ejemplo, el quinto, tercer grado, ese grado ya lo pasamos y no lo vamos a volver a repetir. Entonces nosotros podemos decir que nosotros fuimos estudiantes, right, de ese, ahorita todavía lo somos, right, porque estamos aprendiendo, pero digamos de estudiantes de colegio ya no, sino que somos estudiantes de inglés, right, I was a student. Me estoy refiriendo a que era yo en un pasado. I was a student, I am a student. Presente y pasado. ¿Hasta ahorita vamos bien? Yes, teacher. Alright, cool. Ahora, y como les digo, hay de diferentes maneras que podemos utilizar este verbo. Si hablamos de lugares. En este momento, creo que todos estamos en nuestra casita. Right? So, pueden decir, I am in my house, right? I am seated at my bedroom, at the living room, at the whatever, right? Podemos estar literalmente en cualquier lugar, en nuestro dormitorio, en la sala, en el comedor,
donde nos gusta recibir las clases, lugares en específico. Pero ya mañana, digamos, si ustedes salen a trabajar o salen de visita o lo que sea, ya no van a estar en su casa. So you can say, I was in my house, right? Porque ya en ese momento ya no están en su casa, sino que están en otro lugar. Pueden estar donde un amigo, pueden estar en su trabajo, etc. Right? That is for places. Eso es para lugares. También podemos hablar de sentimientos, right? Feelings, and feelings can be pretty much anything, right? Los sentimientos pueden ser literalmente cualquier cosa que nosotros sintamos, right? We can be tired, we can be angry, we can be happy, we can be sad, we can be excited, anything, right? So, we can answer accordingly, right? He is tired. Pero si ya no lo está, he was tired. He is angry, happy, he was angry or happy, right? Ahora, sorry, creo que está alguien escribiendo en el grupo. Ya voy a revisar. So, profesiones también. No solo profesiones, sino que también oficios, right? Because somebody can be a lawyer, but somebody can be a car mechanic too, right? No solamente profesiones, porque alguien puede ser un abogado, un doctor, pero también podemos hablar acerca de, permítanme. Ana, si quiere, en un momentito la agrego a un grupo en lo que termino de explicar para que sepan cuál sería la actividad de la práctica. Chivo. ¿Hasta ahorita vamos bien con lo que estoy explicando? Yes, teacher. All right, chivo. Ah, pues funciona exactamente para cualquiera de esas cinco cosas que hemos mencionado: lugares, sentimientos, profesiones, actividades, edad, right? Podemos referirnos a cualquiera de esas cinco cosas. Y lo mismo, she's listening, she was listening, right? I am, ¿qué? 26 years old, I was 26 years old, right? Esto es para oraciones simples de manera positiva. Right? Para manera negativa, lo único, me voy a pasar a la otra paginita. Lo único que vamos a agregar es el not en medio del verb to be y en medio del complemento. Right? Ese es lo único. All right? Y las preguntas. Las preguntas pueden lo único que cambia es de que el sujeto ya no va al principio, sino que lo que va al principio es el verbo to be, como aquí. Ahora, también podemos utilizar las WH, las preguntas WH, para hacer para conocer más información. Y lo único que cambia es que la WH va a ir al principio y luego va a seguir la misma fórmula de la oración. All right? Were you in your house? Yes, I was in my house. No, I was not in my house. Where were you? I was in my house. I was at the mall. I was in the park. Ahora, ¿cómo se responde una pregunta que comienza con el verbo to be y cómo se responde una pregunta que comienza con WH? Si es con verbo to be, la respuesta sería yes or no. Y si es con WH, elaboramos la respuesta. ¿Y a qué me refiero con esto? Si se fijan aquí, solo le decimos, sí, está en mi casa, no, no está en mi casa. Pero como aquí queremos saber en dónde estaba porque no tenemos idea de dónde se encontraba esa persona, entonces ya no ponemos sí o no, right? Porque imagínense que le pregunten, ¿a dónde estabas? Sí, estaba en mi casa. Doesn't make sense, right? No tiene sentido si le preguntan, ¿a dónde estabas? Sí, estaba en mi casa, right? Es como que se escucha como a culpabilidad de que no estaba en su casa quizás. Exactly. So, por eso elaboramos en la respuesta, right? Y dicen a dónde estaban sin necesidad de decir sí o no. All right? Yes, yes. All right, perfecto. ¿Alguna pregunta antes de pasarlas a la sección de grupos?
Lo que vamos a realizar ahorita en los grupos es preguntas y oración. Exacto. Responder a las preguntas que no, le hagan. No lo había leído. ¿Ah? Responder a las preguntas no que le hagan. No lo había leído. Ah, no, no se preocupe, no se preocupe. Igual lo mandé al chat. Ahí okay. Está también las instrucciones. Ok. Ah, pues, no sé si todavía, ya saben, no sé si todavía les aparece la opción para unirse a la sección de grupos. Yes, teacher. Vaya, ah, pues aceptémosla. Y Ana la voy a asignar a la sala 2. Bueno, voy a... Hay un grupo que me está Bye. Hablando. Ya saben. Okay. All right, let's go. She was... Hola. Oh, I'm sorry. Estaba terminando de explicarle a las compañeras. Dígame, ¿en qué les puedo ayudar? Tenemos una interrogante. Dígame. Porque mi compañera dice de que las oraciones cuando usted las hace en pasado siempre tiene que llevar ING. Yo le digo de que no siempre tiene que llevar ING, que usted puede decir, digamos, she was dance. Y ella pone de que tiene que decir she was dancing. Entonces, ¿verdad que ambas serían correctas? Fíjese que, digamos, como son dos verbos los que se están ocupando, en el segundo verbo sí tendría que ir ing, porque gramaticalmente hablando no se lo aceptaría la regla, right? Uh-huh. Ajá, entonces sí puedo utilizar el dance, pero ya no podría utilizar el verbo to be, por ejemplo. Podría decir she danced, right? De uh-huh. pasado. Pero si vamos a usar el verbo to be, ahí ese segundo verbo sí tiene que ir con ing. Ajá. Por ejemplo, utilicemos eso mismo. She danced. Uh-huh. Right? Or she was. Si lleva el verbo to be, sería she was dancing. Dancing. Ajá. Okay. Yeah. Y en pregunta sería what she dancing. Exacto, exacto. O pueden ser dos tipos de preguntas. Where she danced. Ajá, was she dancing? Esa sería una. Dancing. O, what was she doing? What? ¿Qué estaba haciendo? Digamos, si no sabemos qué estaba haciendo ella. Ah, ok. Ya. Yeah. Cualquiera de las dos podría ser. Siempre hay que colocar el ING entonces, aunque ya lleve el to be, ¿verdad? Sí, el ING solo va a ir si después del to be hay otro verbo, porque acuérdense que el to be siempre es verbo. Sí. Uh-huh. Pero si es un complemento. ¿Estaba ella bailando? Así. Oh. Ajá, exacto. ¿Estaba ella bailando o qué estaba haciendo ella? ¿Dónde estaba bailando? Where she danced. Ahí nos habíamos confundido, pero ya no se acuerda. Bueno, me alegra entonces, pero no se preocupen. Ah, es con práctica, sobre todo de que se van a ir acordando de todas las reglas. No se aflijan ahorita. Thank you. Gracias, teacher. You're welcome. Hay dos verbos, o sea, hay otro verbo unido al to be, debe de colocarse uh-huh. en la regla. Ok, hacemos otra con otro verbo. Tal vez. Uh-huh. ¿Cuál te podemos cruzar? Otro verbo. Otra oración. Otra oración. Vamos a ver. Si decimos, por ejemplo, con el verbo to be en presente, you are studying. Tú estás estudiando.
Y luego decimos, por ejemplo, ya han pasado. You were. Study. You were study. Sí, primero tenía you are. Study. 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 Y you were study. Pero sería studying, porque dijo que iba a ser continuo. No, porque ahí no hay otro verbo. Ah, ¿cómo no? ¿Cómo no? Sí, está el to be. Sí. You were studying. Pero como ya tiene la I, solo se le agrega NG. Sí, tiene que cambiar la I por I. Voy puntito. Studying, ok. You were studying. Y la pregunta, ¿cómo quedaría? What was you doing? ¿Qué estaba haciendo? Podría ser what were you doing? Si le dice what were you doing, le está preguntando qué estabas, no, qué estaba haciendo. ¿Qué estaba haciendo? Para preguntarle qué estaba estudiando. What were you studying? What were you studying? ¿Qué estaba estudiando? You. Oh, ajá. I am studying. No, I was, porque le estás diciendo yo estuve. I was studying. English. I was in university. I was in university. No, porque la segunda pregunta que es what were you studying? ¿Qué estabas estudiando? ¿Qué estabas estudiando? I was in English class. ¿Clase de inglés? No, lo que iba a comentar es que quizás lo práctico de aquí es hacer, ya cuando estamos nosotros solos, ¿verdad? Hacernos preguntas y irlas respondiendo así como estamos haciendo en la práctica para que se nos vaya facilitando, ¿verdad? Sí. Vaya, entonces otra pregunta. You are cooking. Cook. Yo otro rato te lo paso porque estoy en clase. Espérate. Ajá, de cocinar. De cocinar. Porque en presente sería you are cook. Ajá. Cocina. Yo estoy cocinando entonces. Ahí.
En pasado sería you were cooking. Were cooking. You were cooking. La pregunta sería what were you cooking? What? ¿De qué estabas cocinando? Freddy, ahí estás. Se nos fue Freddy. Es que tenía problemas, creo yo. I'm sorry, Freddy. Sí, con el audio. Sí, ha estado haciendo bastante viento y he escuchado que a muchas personas le ha estado fallando el internet. Bastante. Yes. Sí. Casi se lleva mi antena. Ay, lo siento. Arriba de la casa me van a ver. La sí. Caja del Iter. La caja del Iter. Elizabeth, danos tu antena. Así agarrándola para que no se fuera. Ese es mi secreto, no uso antena. Bueno, dale. Sí, entonces. Alright, guys, antes de que nos vayamos, ¿tienen alguna consulta? Yo sé que fue bien chiquito la práctica. Yeah, dígame. We have a lot of questions, but we have a lot of doubt at the moment that we didn't practice. I'm sorry. So we have like, what can I do in this case, this question? But we have, we don't know how to answer about the weather. It would be, what was the weather, the question? What was the weather? Oh, bueno, sería how. How was the weather? ¿Cómo? How? Ajá, ¿cómo estuvo el clima? Ajá. Y puede decir, it was nice. Cool. Bueno, ahí depende de sus gustos. Porque si le gusta el calor, it was nice. Pero a mí que no me gusta el calor, it was horrible. It will be the humor about the weather, because it was hot. It could be an answer. Yes, puede decir exactamente cómo estuvo. It was hot, it was cold, it was warm. Oh, exacto. Ajá, it was windy. It was wonderful. It was wonderful too, wonderful. An adjective, yes. But the question it will be how? How? How was the weather? Right. Yes. It was very cool. Okay. Ajá. Very cool. Very cool. And we Pásame have un poquito another... de... Que nos pase, ajá. ¿Verdad? Ajá, un poquito de frío por aquí. Yes, así por aquí. Aquí lo voy a cachar. Lo vamos a cachar. Que viven por Huayú y Chalat y todo eso. Yes. Qué rico. Yeah. And the other, it will be the other question. What was your first job? What was your first job? It was, y de ahí sé cuál fue. It was as a call center, operator, anything. Cualquier profesión o oficio. But I can say my first job was. Sí. O solo it was. It was. Okay. It was supervisor de restaurante, ¿cómo se dice? Restaurant supervisor, algo así. Yeah, or restaurant manager, creo que le dicen. Restaurant manager. Yes, restaurant manager. Mm-hmm. Okay. Yeah. Because we have, okay, thank you. You're welcome. Amilcar, usted tenía una pregunta. Sí, teacher. So. Estoy trabajando en la plataforma en el segundo tema, pero me estaba llenando unas preguntas, pero me salieron malas todas. Vaya, si quieren, le ayudo despuesito de la clase porque ya tengo que ir a la otra. Pero sí, no, mándeme, no problem, mándeme exactamente no cuál es, porque si sí. No... Ah, para yo saber cuál sí, es y no, yo le ayudo. Sí, porque ahorita no tengo apuntes, no tengo nada, no apunté. Pero no hay problema, puedo esperar para mañana. Vale, o si no me lo manda y yo en el transcurso de ahorita la tos se lo respondo porque igual me tengo que quedar para hacer los videos. Yes, please, mándamelo. Okay.
Remember that you have to go early. Yes. I know, I know. Pero en you lo que me voy a dormir, yo le voy a ayudar. Yeah. Thank you, Milken. You're very kind. Thank you very much. All right, guys, so that will be it. Si tienen más preguntas, con gusto se las respondo mañana o durante la noche del día. Right? Thank you for joining Thank today. You. I'm happy that I got to see you Thank again. You. Thank you. Bye. Bye, everybody. Bye. Good night, everybody. Bye-bye. Bye. 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 Bye.